Aguirre, Hilda Cecilia. En este segmento, todos los diputados tienen 5 minutos. Gracias, presidente. Hoy, señor presidente, estamos frente a la enorme responsabilidad histórica de salvar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el reaseguro del sistema jubilatorio estatal de reparto y de solidaridad intergeneracional. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad nació de la eliminación del espectacular negocio financiero que las AFJP hicieron con el aporte previsional de los trabajadores. Se creó por decreto 897 en julio del 2007, previo a la reestatización del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Otro hecho histórico concretado en diciembre del 2008 por Cristina Fernández durante su primer periodo presidencial. Hoy, después de 12 años, volvemos a reivindicarlo, a salvarlo, porque en menos de 4 años la economía macrista devaluó los activos del fondo, modificó sus funciones y lo descapitalizó para finalmente entregarle papeles de deuda de corto plazo defaulteados. Esa plaga que asoló al país produjo un fuerte deterioro del Fondo de Garantía. Macri lo recibió con un monto equivalente a 65.800 millones de dólares para dejarlo en el año 2019 con un capital de 34.000 millones de dólares. Es decir, que los del gobierno de Cambiemos se fumaron 31.000 millones de dólares. Es así, señor presidente. La plaga macrista destruyó la caja principal de garantía del sistema previsional, licuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además de la devaluación de los activos, el gobierno de Macri modificó la esencia del Fondo de Garantía, cuya finalidad era atenuar el impacto que pudieran ejercer evoluciones negativas de la economía sobre el sistema previsional, atender eventuales insuficiencias en su financiamiento y preservar el valor de los recursos y contribuir con la aplicación de estos al desarrollo sustentable de la economía. Claramente, la economía macrista no lo hizo. Por el contrario, lo descapitalizó a la vez que liquidó activos para el pago de retroactivos con el programa de reparación histórica, violentando el objetivo principal del fondo, prácticamente desplumó el saldo real de la caja de la plata de los jubilados, es decir, destruyó el activo público estratégico. Hoy, a 9 meses de nuestra gestión, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se incrementó a 46.000 millones de dólares. Se incrementó a 46.000 millones de dólares, producto de la buena administración. Mientras el macrismo utilizó la caja de garantía previsional con criterio político-electoral como fuente de oscuros negocios, licuándola con el desastre financiero cambiario provocado por su plan económico y la ley de reparación histórica que promovió en el 2016. Hoy, con el proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Gobierno Nacional y Popular de Alberto y Cristina viene a rescatar a miles de argentinos y argentinas dejados de lado por el neoliberalismo macrista. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está para liquidarse, sino para priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real por medio de proyectos productivos, inversiones estratégicas fomentando la generación de empleo y el desarrollo económico, energía, vivienda, infraestructura, entre otros, con el objeto de disminuir su exposición a eventos de inestabilidad financiera, canalizando recursos de forma ágil para apuntalar los efectos de la pospandemia con una mirada federal.
de los múltiples beneficios que tiene el proyecto de ley que estamos tratando, como legisladora proveniente de una provincia del interior del país, quiero rescatar los acuerdos de refinanciación de los préstamos que se suscribirán con las jurisdicciones provinciales en condiciones que oxigenarán nuestras finanzas. También las inversiones productivas que permitirán fomentar la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y la economía en general. Como en los años 2007 y 2008, estamos frente a un hecho histórico, impulsado nuevamente por un gobierno peronista que proyecta y trabaja para todos los argentinos y todas las argentinas, que tiene a la justicia social como su eje primario, con la seguridad social y jurídica como parámetros fundamentales para cada acto de gobierno. Por ello, con enorme emoción, reivindico la esencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad originario, por mi compromiso histórico, por mi convicción ideológica y por todo lo que hicimos, hacemos y haremos en favor de nuestros trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionados. Orgullosa digo, sí, salvemos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Diputada, se puede ir redondiendo. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Clelia, no Cecilia, señor presidente. Gracias, diputada.